¿Qué tal, duelistas? Bienvenidos a otro video de los novatos del duelo. Mi nombre es Pablo y el día de hoy les traigo un video sobre la banlist. ¿Qué es la banlist? Es una lista que crea Konami para poder regular las cartas en prohibidas, en semilimitadas y en limitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos jugar 0 copias, 1 copia o 2 copias en un deck en el torneo, o las que están ilimitadas en 3 copias. ¿Por qué hacen esto? Porque cada cierto tiempo es sano darle esta rotación a los decks, en especial los deck top, porque luego llega a pasar que se estanca mucho el formato en los mismos 5 decks o en los mismos 3 decks, que siempre quedan primero, segundo y tercero. Entonces, con esto lo que se intenta es que tengamos esta rotación de cartas para hacer nuevos combos, para sacar nuevos arquetipos. Por ejemplo, hace poco se le dieron ciertos hits a la baraja Dragon Link, que es una de las más fuertes. Sin embargo, al ser tan fuerte no fue suficiente. Entonces probablemente en esta nueva banlist que vayan a sacar van a darle otro hit. Nosotros podemos ingresar a esta banlist entrando desde la página principal de Yu-Gi-Oh! Konami, o googleando simplemente Forbidden Yu-Gi-Oh! Card List. Y aquí podemos ver ciertas cosas en la página, como que es efectiva esta que estamos ahorita en este formato desde el 15 de marzo de este año, y que la siguiente va a ser después del 1 de julio de este año. Entonces ya estamos a 15, 20 días más o menos de que nos den esta siguiente banlist para ver a qué decks le pegan. Aquí también nosotros podemos revisar el tipo de carta que es, ya sea monstruo de fusión, monstruo link, monstruo sincro o monstruo XYZ. Perdonen que me esté riendo, mis gatos se acaban de pegar muy feo detrás de cámaras, pero bueno. También si es mágica o trampa. También aquí podemos ver el nombre de las cartas. También en un formato avanzado de torneo, ¿en qué están? Aquí podemos ver que está prohibida. Y en un formato tradicional, es decir, como jugando con tus amigos o cotorreando, se recomienda que se juegue máximo una para evitar que esté muy roto. Obviamente cada quien lo puede jugar como quiere, pero son las recomendaciones. Y aquí también tenemos un link en el cual podemos abrir cualquiera de estas. Vamos a abrir, por ejemplo, a Blaster. Y nos va a llevar al link de la página, donde podemos ver la imagen en caso que no sepamos cómo se ve la carta, por si la tenemos en una baraja, el atributo, el efecto, etcétera, ¿no? Entonces nos regresamos a la página de la banlist y pues aquí podemos ver todos los links. Esta parte de los remarks o anotaciones es la parte en la cual ponen cuáles son las nuevas. En la última banlist se agregó Union Carrier, se agregó a Number S0 Utopic Sexal y a True King of All Calamities. Y la verdad ya no se agregó nada más. Entonces esperemos que en esta banlist se agreguen más cartas, otras más se saquen o se hagan ya sea limitadas o ilimitadas. Pues bueno, nuevamente, ¿qué significa que una carta esté prohibida? Que no podemos jugar ninguna copia. Después, si está, podemos bajar aquí a la sección de cartas limitadas, es decir, que podemos jugar una sola copia de esta. Por ejemplo, Terraforming ahorita la tenemos limitada, la podemos buscar aquí abajo, Terraforming, como pueden ver está limitado. Y por ejemplo, si lo pusieran semi-limitado, como tenemos aquí a Destiny Hero Malicious, podríamos jugar dos copias. Y si lo pasaran a ilimitado, ya podríamos jugar las tres copias de Terraforming. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen para poder balancear ciertas barajas que se benefician mucho de tener una, dos o tres copias, y romper ciertos combos en especial que hacen que sea pues muy difícil de ganar esas barajas. También aquí podemos ver que en la banlist anterior ilimitaron muchísimas cartas, por ejemplo Dragon Buster Destruction Sword, que acabamos de sacar un deck profile que lo utiliza. Firewall Dragon, por ejemplo, fue un caso en el cual se le dio una errata. Ahorita voy a explicar lo que es una errata y de dónde vienen, pero para volverlo a sacar porque era muy poderoso y estaba prohibida. Igual que las otras cartas que están ahí, aquí dice, por ejemplo, que antes estaba prohibida, antes limitada a 1, limitada a 1, limitada a 1, prohibida y semilimitada a 2. Entonces aquí podemos ver como toda esa progresión de cómo estuvo. Esperemos que en esta que viene la verdad hagan varios hits para que el meta y todo vuelva a cambiar nuevamente. La verdad estaría muy chido que viéramos un cambio radical, y que pues las barajas que ya llevan dominando
todo este periodo se vean afectadas de alguna manera para que tengan que volver a ingeniar cómo sacarlo. Como ustedes saben, nosotros no jugamos de manera competitiva, pero siempre es muy interesante ver cómo se está desenvolviendo pues todo ese aspecto de Yu-Gi-Oh! Y también cómo afecta a los coleccionistas y precios. Y bueno, entrando un poquito en la historia de la banlist. La banlist se originó gracias a una sola carta. Esta carta es el Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End. Básicamente, esta carta en el momento en que la hicieron fue tan poderosa que después de que la hicieron se creó la primera banlist. Ya que su efecto era, pues, básicamente ganar el juego. Era muy fácil. Y con que tuvieras una copia en la baraja era casi suficiente para devastar al oponente. Súper fácil de sacarlo con su Special Summon de sacar un Luz y un Dark del cementerio. Luego tronabas el campo pagando 1000 puntos y ya le bajabas puntos de vida por todo lo que se tronó del campo, de las manos, al oponente. Y además podías atacar y activar otras cartas. Entonces, la verdad era súper poderoso. Y durante muchísimos años estuvo prohibido, creo que hasta el año pasado, que le sacaron otra versión, una errata. Lo sacaron en Touch, pero híjole, Toon Chaos. Básicamente le sacaron la errata. ¿Qué significa una errata? Es cuando tú a una carta de Yu-Gi-Oh, específicamente las que están en la ban list, le cambian el texto agregándole o quitándole un par de cosas para volverlo a hacer más balanceado. Porque ahora ya el texto te permite utilizar los efectos si no has utilizado nada más en el turno. Entonces ya no es tan fácil como antes de limpiar el campo y además seguir invocando monstruos, de hacer más cosas. Y pues ya te bloquea un poco más. Esto ha hecho que varias de las cartas que se encontraban en la lista de prohibidas regresen. Y pues vamos a ver si ese es el caso con algunas de las cartas que están ahorita en la lista, que podemos ver aquí. Les recomiendo que se metan y le den una ojeada para ver si están jugando con alguna que a lo mejor ustedes no sabían que es prohibida, limitada o semilimitada. Y pues para que puedan ahí actualizar un poco los decks, ¿no? Pues bueno, esta es una explicación muy rápida y sencilla de qué es la banlist, cómo funciona, cada cuánto tiempo y pues quién es el que la maneja, que básicamente es Konami para todo esto de los torneos. También, como los torneos presenciales no son tan comunes todavía, pues no ha habido tantos hits en las banlist. Hasta que regresemos a un formato presencial, se van a empezar a ver cada vez más grandes. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya ayudado un poco a aclarar más el panorama de cómo jugar Yu-Gi-Oh! O de dónde vienen ciertas reglas. Si les gustó este video, pues por favor comenten, déjenmelo saber para poder hacer más videos explicando otras cosas de Yu-Gi-Oh! Como tipos de monstruos, tipos de cartas, efectos, etc. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto el video, novatos. No olviden sintonizarnos y les deseo excelentes duelos. Hasta la próxima.